Buenas, buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Camilo Guzmán, disc jockey de Radio Pirata en Radioactiva 97.9. Y bueno, ustedes saben que cada semana tenemos una cita para hacer un repaso de las noticias más importantes del mundo de las guitarras. Por esa razón, a esta hora les pido que le suban el volumen a cualquier dispositivo en el que estén conectados y de una vez arrancamos con esta edición de Radioactiva News. Bienvenidos. Para arrancar, les tengo noticias de Iron Maiden. ¿En qué andan esos manes? Pues resulta que van a reeditar su álbum homónimo para conmemorar el aniversario número 40. Ese disco se va a imprimir en un vinilo de edición limitada y va a estar disponible a partir del 10 de octubre. Originalmente Iron Maiden fue lanzado en el 80 con el vocalista Paul Di'Anno y contiene canciones como Phantom of the Opera y Running Free. Así que fanáticos de Iron Maiden, pues hay muy buenas noticias porque van a poder tener ese vinilo en sus manos. Por otro lado, si a usted le gusta mucho la voz de John Lennon, vocalista de los Beatles, pues también hay noticias. Resulta que se aproxima el cumpleaños 80 de John Lennon y se va a celebrar con un nuevo disco de remezclas que se va a llamar Gimme Some Truth. Ese disco está producido por su hijo Sean Lennon y Yoko Ono y se va a lanzar al público el 9 de octubre de este año. El álbum tiene 36 canciones que ya se conocen, que fueron remezcladas desde cero y que se supone mejoraron su calidad sonora y generaron una experiencia de audio nunca antes escuchada. Vamos a ver qué fue lo que lograron Sean Lennon y Yoko Ono, porque para quienes ya conocen las canciones seguramente ya están muy acostumbrados a su sonido, pero habrá que ver qué sale el próximo 9 de octubre para poder hablar sobre el tema. Y ya para terminar, hay una banda que está sacando música nueva impresionante. ¿Saben quiénes son The Struts? Vengan, les cuento. Imagínense que estos manes compartieron una canción nueva el pasado viernes con la colaboración de Albert Hammond Jr. de los Strokes. Esto es lo más reciente de los Struts en más de un año y además está inspirado en todos los sonidos del Britpop de la década de los 90. Dicen los Struts que apenas Hammond Jr. tuvo la canción en sus manos, la llevó a otro nivel. Si quieren darle una pasada, se llama Another Hit of Showmanship y es una de esas canciones increíbles que no podemos dejar pasar y que tenemos la oportunidad de poner y de oír en esta época en la que estamos muy pendientes de todo lo que pasa en el mundo del rock and roll. Así que para mí, un placer acompañarlos, un placer hacer este repaso y recuerden que nos estamos oyendo de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde en el único barco pirata que hay en el planeta rock, Radio Pirata. Mi nombre es Camilo Guzmán, les mando un fuerte abrazo a la distancia, un saludito de codo y nos pillamos la próxima semana en una nueva edición de esto que se llama Radioactiva News. Chao.